estos pisos están horribles. Nos tocó cambiarlos ya. Nos toca ir a buscar por toda la ciudad hasta que encontremos el que más nos guste. Y empezar a pedir rebajas. Encontrar los pisos que más te gustan es muy fácil. Ven a Home Center y encuentra todas las opciones a precios bajos garantizados. Y por menos de lo que nos imaginamos. Home Center, vida para tu... Le faltan horas al día. No es queriendo a secas, es queriendo. A ver si cantan bien o si no, pongo el radio. Extravagancias y más harás realidad con Gana Millones Comcel. Gana 15 millones de pesos diarios, 150 cada mes y 1.500 millones de premio final. Envía Gana al número 150. Gana es fácil con Gana Millones Comcel. Autorizado y controlado por la Empresa Territorial para la Salud Teresa. Hay cosas que no puedes controlar, pero sí tus viajes. Entra al site de avianca.com, el sitio en el que puedes elegir el día en que más te conviene viajar. Avianca.com, aquí están pasando cosas. Cuando tienes cuentas por pagar, no puedes pensar en nada más. Por eso Saltín Noel te trae la promoción Llena tu vida de tranquilidad. Busca un sticker dentro de los tacos de Saltín Noel y podrás ganar tarjetas de débito de 100 mil, 500 mil y 1 millón de pesos para que paguen tus cuentas. Son miles de ganadores para que puedas seguir disfrutando esas pequeñas cosas que te hacen sentir en grande. Saltín Noel, llena tu vida. Ay, esa foto, hermano. Mira, Juancho aquí todo flaco, Juancho todo raro. Juancho y esa pinta. Si es que ahora trabajo para una empresa china, los duros de la tecnología. Traigo a venderles lo último para el hogar. Calzoncillos. Desde hoy el control del televisor y del DVD, el celular, siempre en la mente y al alcance de la mano. Y estira la piel, haciéndonos ver más jóvenes. ¿Cómo no? Afortunadamente en póker puedo confiar. Es cerveza de verdad. ¿Rosario? No, no puede ser. Mira, Libardo, qué rico lo que le cayó a la sopa. Ah, está muy buena, Pelacio. ¿Que la conoces? ¿Yo? No, me la estaba confundiendo con otra pelada, pero esta viejita nada que ver, hombre. Ay, no, Eric, ¿sabes qué? Nos vamos a jugar balón, que aquí es muy peligroso. ¿Qué parece que está linda esa nena? Ah, es una mamacita. Vamos a ver qué se consigue. No. Águila, vení, no te vas a ir con ellos. Esco, ellos al vez tuya, ¿o qué? No, vení. Hombre, que te va a salir mi mayor y donde no nos encuentre acá, ¿qué? Hombre, mira, Libardo. Águila, vení, hombre. Amistad. Buenas, agente. No, pelado. Nacional es el rey de copas, ¿sí o qué? ¿Qué? ¿Vos sos no por acá? No, ni tanto. Ay, señora agente, ¿será que nos puede tomar una fotita? Claro, mi amor. Eric, vení. ¿Y hace cuánto trabajas por aquí? Yo no te había visto. Hace rato. Es que bomboncitos como estos yo no había visto por aquí. Ahí nos toma otra. Martínez. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo, hombre! Diles que nos vamos. Mi mayor ya va a salir. ¡Vamos! Es que hazme el teléfono. ¡Bravo! Sí, en estos días, hágale cabo. Ya llegamos con nuestra programación habitual, su amigazo al programa de la gente. Un saludo cordialísimo de Wilson para Llorelli en Villa Grande. ¡Feliz cumpleaños, Garretita! ¡Sin ti no puedo vivir! ¿Para dónde va? Voy para mi casa. ¿Y cómo qué hora son? Las 2. Faltan como 15 minutos para las 2. No se vaya. Que lo estamos necesitando. Pero es que mi patrón... ¡Pero cállese!
Pido. Señor, si usted es de por allá, ¿qué está haciendo por acá? Pues es que mi patrón me mandó a... ¿Qué está haciendo por acá, si es de por allá? Pues porque... ¿De dónde es que trabaja? Pues en el... ¡Pero cállese! El caballo sobre el asno, la virgen sobre el vicioso, ¡y me llevo todo! Sí, pues mire lo que me importa, su emperador, yo le pongo encima esto. ¡Y mata a su emperador! Y también le pongo encima a este asesino que mata a su emperador como a un gorrino. Pues yo trinco a tu asesino con mi capa. De cada uno su paraguas porque yo escupo lluvia, escupo el temporal, escupo tormenta y también diluvio. Venga, va a matar a su amigo. ¡Ahora sí mata a su amigo! ¡Ay, una mariposa de plomo que donde se llega a caer al suelo abre un hoyo como para encontrar agua de manantial! ¡Ay, sangre de Dios! Parece que te hubieras comido un yunque de hierro para almorzar. ¡Oh, estás loco! ¡Llevo 2 días sin comer! Pues también llevarás 2 meses sin cagar. Anoche para conocer las estrellas y poder ir a la taberna a conocer el color del vino. ¡Leo, gracias, hijo de Dios! ¡Gracias! No la dejen pasar, que llega su madre, la bienaventurada María. No permitan que lo vea crucificado. Parece un chivito degollado que derrama sangre a chorros por todas partes. Como una montaña de nieve en primavera. No, 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 no desesperará por el camino. Y ni entre 4 pudieron sujetarla. Si 4 no son suficientes, inténtenlo entre 5 o 6. Pero no puede ver. ¡La policía! ¡Rápido, María! ¡Rápido, la tumba! ¡Rápido, ocurre, ocurre! Cosas de don Eugenio. El cuerpo no apareció. Señora. Doña. No pudo defenderse usted. No se iba a dar la cara por las arcas, ¿cierto, patrón? Ha sido la más grande de tus hazañas. ¿Quién es ese tal señor Picho? A ver, por su cuenta te dirá que es el hombre más pobre de la ciudad. El momento más hermoso de su vida. Es decir, en pleno florecimiento de su carrera. Permita que nosotros le prestamos nuestros más sinceros y nuestros más sentidos deseos de felicidad. Muy simpático de tu parte, la voz del corazón. Bien, entonces, siempre alza la frente, Diego. Siempre alza la frente. Y también alguna otra cosa. Y me beneficio si no quiero acoger la verdad.